Bueno, saludos, buenos días. En fin, que esto ya se pone en marcha. Este va a ser el punto de partida, el punto de inicio, digamos que totalmente aleatorio. Estoy nada, a unos 400 metros del hostal y digo, bueno, pues ¿por qué no vamos a partir de aquí? De momento estoy al lado de la carretera. Hay una cosa que tengo bastante clara y que es que a poco que pueda salir de la carretera lo intentaré. Ya sabéis que esta isla tiene un perímetro aproximado de unos 67, 68 kilómetros. Bueno, las comunicaciones principales son todas por carretera y el resto son caminos naturales, son caminos de tierra. Lo que pasa es que me han dicho que esos caminos en muchos tramos se cortan y no hay camino y hay que seguir un poco, pues, digamos, así el campo a través. En fin, como no sé lo que me voy a encontrar, porque la ruta que voy a seguir es totalmente aleatoria, es decir, voy a ir totalmente por sensaciones, norte, sur, este, oeste, arriba, abajo, da igual. Lo que importa, es decir, la experiencia en sí va a consistir en intentar hacer durante estas, a partir de ahora, durante estas próximas 48 horas, el máximo número posible de kilómetros. Pero claro, tampoco tengo una cifra preestablecida, es decir, la experiencia consiste en eso, en ir totalmente por sensaciones, hacer lo que se pueda y si no se puede más, pues nada, parar a descansar un ratito, no hay problema. Lo que evidentemente durante el recorrido que voy a hacer, todo el rato que yo esté parado, el cronómetro sigue avanzando. Por lo tanto, son 48 horas y ya está. En cuanto pasen las 48 horas, suponiendo lógicamente que lo resista, pues se acabó y lo que está hecho está hecho. Es decir, no voy a hacer ningún récord, no voy a buscar ninguna marca estratosférica, es simplemente un poco la aventura de recorrer una isla muy especial, con una energía que transmite increíble, ir viviendo la experiencia y todo eso luego proyectarlo, seguirlo proyectando en redes sociales con la máxima finalidad de que a partir de, no solamente de estas 48 horas, de todo lo que hemos hecho durante estos últimos 3-4 meses, pues sirva, sea útil para que la gente sea consciente de la importancia que tiene para las personas que están diagnosticadas de diabetes, la prevención y el control de su enfermedad, que es fundamental. O sea que nada, me pongo en marcha, intentaré ir haciendo algún vídeo durante el recorrido y espero que la temperatura, el calor, no me impida realizar todo lo que yo quiero hacer hoy, porque las expectativas, como creo que ya os he dicho, es llegar a los 30, incluso superar temperatura algo más. Así que nada, vamos allá, la aventura empieza. Saludos y nos vamos viendo. Bueno, pues voy camino dirección a La Mola y ahora estoy por una zona que es una zona de protección, parece de regeneración de dunas, y que hay toda una plataforma de madera, no sé si la podéis ver, y no se puede correr por la zona de dunas. Y bueno, pues nada, parece un sitio bastante peculiar y voy camino del primer punto estratégico al que quiero llegar, el faro de La Mola. Bueno, sitio precioso de momento. Bueno, pues estoy ya subiendo a La Mola por esta pista que va paralela a la carretera de asfalto. Más o menos voy siguiendo el recorrido, lo que pasa que prefiero ir por aquí, si es posible, siempre que sea posible, que no por asfalto. Y es una subida bastante, para subirla corriendo, es bastante durilla, más de lo que yo pensaba. En todo caso, lo que sí que se confirma
es el día de calor terrible que voy a pasar. Bueno, estamos, yo calculo ahora, casi rozando los 30, pero bueno, de momento, al ritmo tranquilo, sin forzar en exceso, pero esto es todo subida, ¿eh? Venga, seguimos, que quedan aún unas cuantas horitas. Bueno, como decía, la subidita esta es más dura de lo que pensaba, pero bueno, calculo que debo estar ya más o menos a la mitad de la subida a la mola, y aquí hay un pequeño claro en la subida y se puede ver una panorámica bastante representativa de la isla. Se ve prácticamente, bueno, no sé si vosotros la veis en la cámara, yo veo prácticamente toda la superficie prácticamente de Formentera. Y nada, era para hacer un pequeño receso en la subida y sigo para arriba. Creo que ya me queda menos, ¿eh? Venga, hasta ahora. Bueno, estoy ya en la zona del faro, y antes de regresar y dar media vuelta y ver a ver qué camino decido tomar, estoy en esta parte de los acantilados, que espero que lo podáis captar con la cámara, pero es espectacular. Me he asomado un poco aquí al borde, sí, bueno, no sé si se captará realmente, pero yo que no estoy acostumbrado a las alturas, a uno le coge un poco de vértigo, ¿eh? Porque yo calculo así a buen ojo que habrá unos 100, 120 metros de altura en una caída prácticamente vertical. En fin, yo no sé si aquí habrán habido muchos accidentes, pero la verdad es que a uno se le pone la piel de gallina de pensar lo que puede ser una caída en esta zona. Es increíble. No sé si vais a poder ver los barcos que hay al fondo, que realmente, no sé si la cámara los capta, parecen de juguetes, son así de pequeñitos. Así que la altura, ya os digo, 100, ciento y pico metros mínimo de caída, y realmente impresiona, Y por aquí, bueno, pues no es muy recomendable correr. Me refiero por el borde, porque, en fin, la caída aquí es prácticamente irrecuperable. Bueno, pues nada, voy a dar una pequeña vueltecita por aquí, por la zona del faro, y nada, y prendo el camino de regreso. El camino de regreso, inevitablemente, son 3 kilómetros de carretera, que es la que llega hasta el faro, no hay otra opción. Y luego ya veré si cojo algún otro camino. En fin, de momento la experiencia está resultando fantástica. Esta isla desprende una energía que la empiezas a notar pues en cuanto estás llegando. En fin, doy una vueltecita, os dejo una pequeña panorámica, que espero que la cámara la capte totalmente, una panorámica de lo que yo estoy viendo ahora. Sigo adelante.
Bueno, pues venga, a ver qué nos encontramos ahora, cuál es el próximo recorrido. Bueno, veréis, me he detenido aquí un momento porque antes de dejar la zona del faro he visto este perfil de este acantilado, que espero que lo podáis ver aquí, que se dibuja ahí en el fondo, y es un perfil precioso, como podéis ver. Bueno, yo al natural lo veo mucho mejor, pero es espeluznante, prácticamente está cortado a tajo, ¿eh? Como el resto. Yo tampoco me atrevo ahora a acercarme mucho aquí al borde, porque como os he dicho, la caída es prácticamente vertical, ¿no? Y esto se extiende durante un par o 13 kilómetros, todos son acantilados, cortados por el mismo patrón. Y la verdad es que sí, el lugar es precioso, es increíble, pero también da, la verdad es que da mucho respeto, ¿eh? Por aquí es un lugar que exige la máxima atención si uno se atreve, cosa que yo no pienso hacer, a correr por el borde. Bueno, ahora yo voy a intentar alejarme ya del faro, voy a iniciar el camino de vuelta, pero en lugar de hacerlo por la carretera, voy a intentar correr por aquí, que es campo a través, tierra y piedra. Aquí no hay sendero, pero me da la impresión de que igual por allí el fondo tiene que haber alguna salida. Yo voy a probarlo, si encuentro una salida, ok, y si no, pues nada, me doy media vuelta y vuelvo a la carretera principal, que son unos 3 kilómetros de carretera, hasta llegar al primer pueblo, ¿vale? Pues venga, ahí nos vemos. Bueno, hubiera sido ideal, la verdad, quedarme un buen rato aquí en el faro, en este faro mítico. Pero bueno, el tiempo no se detiene y, en fin, tampoco es que quiera ponerme demasiada presión. Pero la verdad es que tampoco quiero perder un tiempo excesivo en contemplar, que lo merece realmente, en contemplar esta zona. No solo el faro en sí, como antes habéis visto, los acantilados, toda esa zona preciosa. Pero bueno, creo que tengo ya que empezar a marchar. Antes he intentado buscar una salida por esta zona fuera de la carretera, pero he corrido un par de kilómetros y no lo he visto nada claro, y la verdad es que vuelvo a la carretera y saldré esos 3 kilómetros más o menos que hay de asfalto hasta que encuentre otra de la pista de tierra, camino ya, digamos, de la parte central de la isla, y luego veremos dónde voy. Pero ahora de momento me quedan, pues, por lo que llevo andado, calculo que hora y media, dos horitas antes de decidir, cuando llegue a ese punto, dónde voy. Así que nada, adiós al faro de la Mola, que por cierto, hay una pequeña anécdota mía personal. Hace ya muchos años, cuando King Crimson editó su LP Islas, curiosamente, había un tema que se llamaba Formentera Lady, que se me quedó en la mente clavado, os hablo de hace más de 15 años, 20 años. Y esa canción siempre ha tenido un magnetismo especial para mí, y siempre la he asociado con este faro. Y al final, cosas de la vida, pues estoy en Formentera, he estado en el Far de la Mola y tengo la canción aquí en la mente, ¿eh? Formentera Lady, de King Crimson. Venga, magnífico. Bueno, hace ya un ratito que he entrado por una especie de vía verde y he vuelto a salir. Ahora estoy muy cerca de otra especie de, ahora lo veréis, una pasada de zona de acantilados,
Me voy a acercar un poquito para que lo veáis, porque realmente es espectacular. Vais a ver, no me acerco en exceso, fijaros, es realmente fantástico esta zona. Como antes decía, fantástico y peligroso, pero bueno, vale la pena detenerse aquí unos minutos para contemplar esto. Es realmente increíble. Bueno, entonces yo ahora os cuento. Yo llevo ahora aproximadamente unas 6 horas y media ya, y bueno, aunque he ido a un ritmo tranquilo, porque realmente hoy ha hecho un día de mucho calor, bueno, ahora ya no se nota tanto, ¿no? Pero las primeras horas han sido de mucho calor y he tenido que reducir bastante el ritmo en la subida. Y ahora vais a ver otro de los puntos que creo que es también emblemático. Bueno, ahora mismo no sé dónde estoy, no sé cómo se llama esto, no me acuerdo, pero esta torre parece una torre de defensa o algo parecido, pues es espectacular esta zona. Y ahora nada, creo que voy a descansar un poquito, porque ya las piernas las llevo un poco cargadas. Yo de ánimo estoy bien, pero llevo ya 7 horas y creo que voy a hacer un breve receso para que pueda recuperar un poco de energía, y luego voy a seguir en aquella dirección, porque quiero ir a una zona que me han dicho que en invierno el mar la inunda y no se puede pasar. Lo que pasa es que no sé si voy a llegar a tiempo antes de que se haga de noche, pero bueno, espero que sí. Venga, en un instante retomo el camino y os dejo con esta panorámica de esta torre, que luego cuando monte el vídeo supongo que ya sabré cómo se llama. Venga, hasta ahora. Bueno, ahora voy por un tramo que, por lo que he visto, es una especie de parque natural. Este tramo de carretera, pues como veis, esto justo va al lado del agua. No hay, aquí no hay mucha profundidad, por lo que parece, pero no deja de ser una especie de laguna muy grande, con este tramo de carretera justo a 1,5 metros del agua. Y bueno, ahora tengo una pequeña molestia en una pierna que espero que se pase. Voy a un ritmo muy tranquilo, porque la verdad es que la molestia hace que la tengo y no desaparece, pero bueno, seamos optimistas. Venga. Bueno, nada, seguimos avanzando poquito a poco, con una pequeña molestia en la pierna, en la parte del sóleo y un poco hacia el talón, pero bueno, espero que la cosa no vaya más. Ahora he bajado un poquito el ritmo, a ver si recupero. Y bueno, estoy hace ya unas horas en esta zona, que me voy enterando poco a poco de los nombres, porque me pregunta la gente. Estoy cerca de la llamada Playa de Levante, y esta zona es una zona de regeneración de dunas. Está vallada a ambos lados para que la gente no pase, y vengo del Parque Natural de Casillas, donde está ese estanque. Aquí en Formentera le llaman el Estany Pudent, y ya, ahora ya sé por qué, porque hacer agua, un estanque grandioso, pero hacer agua que está estancada, hay muchas zonas que huele muy mal. Y Pudent significa maloliente, el estanque maloliente. Aquí es el Estany Pudent. Bueno,
Ahora ya no sé cuántas horas llevo, pero bueno, lo miraré después. Pero aún me quedan bastantes y no hay que pensar en lo que me queda, sino en lo que yo hasta ahora. De momento mentalmente bien, físicamente no tanto, pero bueno, como esto es muy largo, hay que tomárselo con tranquilidad. Venga, seguimos. Ese parque natural que os decía, y ahora me he encontrado aquí con esto que son, o eran, no lo sé, no estoy seguro, unas salinas grandes, ¿eh? Una superficie grandiosa. Lo que pasa, yo juraría, ya me informaré luego, que ya no se utilizan, ¿eh? Porque están, parece, aparentemente, en bastante mal estado, pero bueno, la superficie es grandiosa. En fin, empieza a anochecer poco a poco y a ver si me recupero un poquito, porque ahora estoy un poco debajo, ¿eh? A ver cómo irá la noche. Bueno, venga, las salinas, ¿eh? Fijaros qué chulas. Fantásticas. Y además, digo, allí que tendremos luna llena, ¿eh? O algo parecido. Venga, justo que paso por aquí, que coincide con el atardecer, con la puesta de sol en Formentera. Bueno, fantástico, ¿eh? Parece premeditado, pero ha sido casualidad. Pero me voy a parar un momento. Y aprovecho para descansar, para que se pueda captar la puesta de sol en todo su esplendor aquí en la isla de Formentera. Fijaros que el sol se esconde por momentos. Vaya, estoy contento porque ha sido pura casualidad, ¿eh? Iba ahora corriendo y digo, ostras, si es la puesta de sol. Pues nada, hasta que no se esconda del todo, no me pienso mover. Y ahora pasa un yate justo frente al sol, pero no lo puede oscurecer del todo. Pues mira, no sé si mañana lo hubiera podido ver, porque no sé tampoco por dónde iré mañana, pero hoy ha sido increíble. Ya queda menos, ¿eh? Ofiusa Endurance Experience, puesta del sol en Formentera. Chulo, ¿eh? Le cuesta, ¿eh? Todavía se puede ver un cuarto. Eso quiere decir que pronto se hará de noche y esta zona tendré que dar media vuelta, porque calculo que por aquí se quedará esto muy desierto. Ahora aún hay gente, bueno, hay mucha gente que pasa y se detienen los coches aquí en esta zona para ver precisamente la puesta de sol, ¿eh? Y allí a mi izquierda, bueno, ahora no lo veis, hay mucho turista en las rocas fotografiando la puesta de sol. Bueno, creo que ya casi está finiquitado esto, ¿eh? Parece que sí. Bueno, pues nada, ya hemos visto la puesta de sol. Sigo un ratito más, venga.
Bueno, la verdad es que ya a estas horas que el cansancio se nota, es curioso porque estos fenómenos de la naturaleza, la verdad es que te dan energía, ¿eh? Por aquí a mi derecha todavía podéis ver los restos del atardecer y curiosamente allí a mi izquierda ya ha salido la luna, o sea que tengo atardecer por un lado y anochecer por el otro, y pronto tendré que poner el frontal. Suerte que todavía puedo ver, fijaros aquí esta torre blanca iluminada, no sé qué me parece un restaurante, pero bueno, vamos haciendo lo que podemos. Ahora sí, se agradece que ya no hace calor, pero llevo ya muchas horas y creo que sí que se deja notar demasiado ya el cansancio, ¿eh? Bueno, sigo adelante, a ver hasta dónde llego antes del próximo avituallamiento. ¿Qué tal? Buenos días. Pues nada, aquí estamos intentando activar, bueno, más que activar, reactivar, después de reactivar el bueno, todo, las piernas, la mente, todo el organismo en general. Ya he superado lo que son las prácticamente primeras 24 horas. Y nada, de momento está todo muy mal. La verdad es que hay cosas que me preocupan para el tramo de hoy, para el segundo día, que es básicamente el sol, el calor. Tenemos una previsión, por lo que estoy viendo, de calor intenso, prácticamente calor extremo, como ya ocurrió ayer. Y eso, la verdad es que, a pesar de que yo asimilo bastante bien el calor, pero eso afecta bastante al rendimiento muscular y también mentalmente, porque el calor te va machacando. Ayer, por ejemplo, hasta las 6 de la tarde no pude experimentar una sensación, digamos, de cierto alivio climatológico, pero luego ya, claro, estaba vacío, ¿no? Bueno, pues ayer estuve por toda la zona de... se llama esto, de las salinas, del estanque. Estuve prácticamente hasta entrada la noche y luego ya me volví a dirigir para el centro, bueno, para el centro, para una zona no tan aislada. Y bueno, a la noche ha sido la primera parte de la noche bastante, entre comillas, bastante bien, porque se fue el calor, la brisa era un poco más fresquita y eso se agradece, pero bueno, el cansancio acumulado empezó a salir y no tuve más remedio, cosa que ya tenía previsto de alguna forma, que parar, intentar descansar. Bueno, solo lo he conseguido a ratos, prácticamente a ráfagas, como quien dice, y lo que más preocupa es que tienes luego que reactivarte. Te duele todo, bueno, me duele todo, sobre todo he tenido problemas en los dos sóleos, en los gemelos, vamos. Que cuando he parado y al enfriarse la musculatura, no ha llegado a ser calambres, pero unos pinchazos muy fuertes, según el movimiento que hacía. Bueno, nada, al final parece que ahora se ha calmado un poco, pero cuesta que pueda reactivarme. Nada, voy ahora avanzando, voy a ir dando un rodeo por aquí. Al fondo hay una carretera, lo que pasa es que allí hay un sol a saco, y creo que me quedaré por aquí un ratito más, activando un poco, trotando un poco, a ver si las piernas responden. Y nada, se va a hacer lo que se pueda. Tengo por delante otras 24 horas que van a ser muy, muy duras. Físicamente ya lo son ahora, y supongo que mentalmente también va a ser toda una experiencia. Nada, dejo un ratito y a ver hacia dónde voy. Bueno, tengo que seguir la carretera luego sí o sí, así que creo que hasta que encuentre otro sendero, otro camino,
igual pasa media hora, que igual pasa una hora, no lo sé, ya veremos. Venga, seguimos adelante. Bueno, intentando recuperar un poquito de ritmo, la verdad es que corriendo por aquí, el paisaje, correr entre marismas, es una pasada, ¿eh? Izquierda y derecha, ¿eh? Lo que pasa aquí, el calor es tremendo. Bueno, a ver qué pasa. Bueno, después de coger una de las rutas verdes y un buen tramo corriendo por las marismas, por los estanques, como se llame, estoy llegando a otro de los puntos, vais a verlo ahora, de los puntos de la isla que marcan un poco el territorio. Esto es otra torre de vigilancia. Pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con la que visteis ayer en el vídeo. Esta está en la otra punta, digámoslo así, de la isla. Esta creo que es la punta. Espera, que hay un letrero, voy a ver. Algo de las cabinas o algo así, creo que ahí lo pone, pero este tramo, aparte de que ahora llevo poca agua, porque que hay 4 kilómetros, ya he visto cuando venía exactamente punta de la gabina, ¿eh? Ahí lo tenéis. Rutas verdes, punta de la gabina. Bueno, como decía, este tramo es, una vez he dejado el estanque, es todo piedra, muy, muy, muy desagradable para correr. Pero bueno, ya que estoy aquí, digo, voy a intentar llegar a la punta de la gabina. Y bueno, pues como veis, es muy parecida, la estructura es muy similar. Creo la boca seca, ¿eh? Y agua prácticamente ya no me queda, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Voy a dar la vuelta a la torre, que dura, calculo, unas 26 horas, pero esto ya creo casi al límite ya de energía. Ahora cuando vuelvo para atrás, a cosa de 8 kilómetros, pararé a comer, a ver si recupero algo, pero bueno, estamos ya, ahora se trata de resistir solamente y bueno, no se puede, ¿eh? Pues esta es toda la vuelta de la gabina. Y ahora me acercaré antes de irme un poco aquí a la costa, porque también hay acantilados, no son, parece, creo, ¿eh? Que no son tan verticales como los de ayer, pero merece la pena verlos antes de allá. Es la pena ver que se haya tocado. Aquí al menos hace calor, pero como sopla una brisa del mar, no se nota tanto, pero en cuanto la brisa deja de soplar, pues aquí te asas, ¿eh? Literalmente. Bueno, veis que ahora pasa. Como esto es un terreno muy irregular, yo llevo la pierna izquierda, el gemelo y mi parte, la parte posterior del plato. Bueno, esto creo que es lo máximo que me voy a acercar, porque aquí ya es impracticable,
como os decía, lo podéis ver, no es acantilado cortado vertical como los que estuve ayer en el faro de la Mola, pero también, sobre todo este que hay aquí al frente, es espectacular y hay grutas por debajo. En fin, yo porque nadar no es muy fuerte, pero si les gusta bucear, esto tiene que ser una... Bueno, pues como os decía, voy otra vez para la torre. Inicio el camino ya de vuelta porque me queda, seguro que una horita más o menos, hora y algo, hasta llegar a donde haré un alto para... Cada vez tengo la boca más seca. Haré un alto para comer un poquito y bueno, luego será lo que se pueda porque queda una noche más todavía y no lo tengo todo conmigo. Bueno, haremos una última panorámica de la torre. Y ya, por cierto, que no lo he comentado, no sé si lo podéis ver, la cámara lo capta, todo aquello del fondo es Ibiza. Se calculó que por mar, no sé, habrán unos 4 kilómetros como mucho, pero todo lo que se ve allí es Ibiza y aquella que, insisto, no sé si tan lejos la cámara lo captará, aquella roca, aquella isla pequeñita se llama Esvedra. Bueno, pues eso, una pasada, una última panorámica y voy a volver para atrás a ver si puedo comer algo, ¿eh? Seguimos, ¿no? Bueno, ahora ya voy en busca de agua porque voy seco. Mira, acabo de ver esto, esta zona. Bueno, ya hace rato que voy dando vueltas. Bueno, vengo de la otra punta de este estanque, dando toda la vuelta, y ahora voy a aquella zona donde hay aquellas casas, apartamentos, porque deduzco, claro, que allí podré comprar agua. Pero he visto esto y digo, voy a intentar. Bueno, si me caigo al agua, aquí no hay problema, porque como mucho hay 3 palmos de agua. Pero no deja de ser un lugar. Y aquí no sé cuándo volveré, así que voy a intentar llegar al final de este embarcadero muy pequeñito, pero lo he conseguido, ¿veis? Ok, el agua está limpísima y ya os digo, no me tiro ahora al agua, no me baño, porque no tengo, llevo lo puesto, ¿no? Pero os juro que ahora mismo llevo ropa de recambio, es que me pego un baño, soy seco, llevo más de una hora y media sin agua. ¡Jo! ¡Qué tentación me da, madre mía! Pero bueno, por lo menos es un breve alto. Yo calculo que de aquí a aquella zona, que yo voy ahora bordeando todo el estanque, como mucho 40 minutos, no creo que tardemos. Bueno, pues nada, voy para atrás porque aquí se está muy bien, pero ahora lo que necesito es beber. Necesito agua. Bueno, y cerveza también. Y sobre todo comer algo, porque hace como, bueno, desde que paré la última vez, como casi 4 horas, no he comido nada. Venga, seguimos. Ah.
Bueno, esta sería la llegada con más pena que gloria a otro de los puntos míticos de la isla. Como veis aquí, es el mítico faro de Barbaria, que me ha costado Dios y ayuda llegar y que ahora va a ser un punto en el que voy a parar un ratito porque ya casi no me aguanto. Bueno, el faro de Barbaria, que habéis visto en muchas postales, en muchas películas, aquí en Formentera, pasa que está cerrado y no se puede acceder al interior, pero bueno, creo que por allí hay gente, no sé si ahí habrá alguna playa, pero este es un sitio para mí muy especial por muchas circunstancias, y ya lo dije creo en otra grabación anterior del vídeo, porque para mí este faro, esta zona, me sugiere muchísimo, me inspira muchísimo. Sobre todo, vuelvo a repetirlo, a partir del disco de King Crimson, Island, y la composición de Pete Sinfield, que se llama Formentera Lady. Bueno, pues después de muchos años, ya estoy aquí en el faro, estoy hecho polvo. Estoy aquí en el faro, voy a ver qué hay aquí al borde, porque veo gente, bueno, tres o cuatro personas solo, no hay nadie, solo hay tres o cuatro personas que hacen fotografías, incluso veo algunos que llevaban como una sombrilla, pero no sé, aquí no me suena que haya ninguna. ¡Uy! No, efectivamente son acantilados. Tiene aquí la gente a bañarse, es imposible. Fijaros. Bueno, yo no me acerco más por precaución, ¿no? Ahí veis una panorámica del faro y todo esto son acantilados, pero de aquellos brutales, como los que vi prácticamente en el faro de Samola. Esto es prácticamente cortado en vertical, ¿eh? Mar azul, totalmente limpio. Aquí hay una caída de unos 60 metros como mínimo. Bueno, pues esto es uno de los puntos. Es que como este terreno es muy irregular, en cuanto piso una roca un poco irregular y me torzo el pie, me llega hasta el coxis, el pinchazo. Bueno, aquí veis una gaviota que está dando vueltas. Bueno, no sé si la veis, yo sí que la veo, que está dando vueltas al faro, constantemente dando vueltas, y ahora llegan tres o cuatro personas más. Bueno, yo voy aquí y voy a descansar un rato porque ya voy un poco fatigado. La verdad es que llegar aquí, espero que me, al haber llegado al faro de Barbaria, espero que me dé un poco de energía, porque bueno, antes no lo he dicho, pero ya en un par de ocasiones mínimo, pues he estado a punto de dejarlo. Que no podía conmigo mismo. Ahora creo, bueno, ahora no sé qué hora es porque no lo puedo mirar, debe ser las 5 o 6 de la tarde. Bueno, no sé, llevo unas 30 y algo horas. La verdad es que lo que me ha matado aquí es el calor, porque no ha significado tanto otra vez en cuanto a la intensidad como el que viví el año pasado en la ruta de los templarios, pero me ha matado demasiado el calor. He tenido que, bueno, yo qué sé, que invocar a los espíritus para no dejarlo, pero bueno, ahora ya la verdad, la idea era hacer el máximo número de kilómetros, que esto y estando vigente, pero es que ya me da igual si hago más o menos, no me importa demasiado. Ya he llegado aquí, me queda una última noche que será muy dura, digo,
realmente la experiencia aquí en Formentera está siendo brutal a todos los niveles, ¿eh? Cuando piso mal me da un pinchazo aquí en la parte posterior del glúteo y me molesta bastante. Pero bueno, ahora descansaré un poco, a ver. Lo que pasa es que el problema es que aquí no hay sombra, solo está el faro, todo lo demás está descubierto, no hay ni un árbol ni nada. No sé si no encuentro sombra, aunque sea renqueante, volveré para atrás, porque claro, descansar aquí a pleno sol pues va a ser como que no hay. Mítico faro de Barbaria. Es increíble. Aquí tenéis un poco la información. Y aquí la vista aérea de donde estamos. Fijaros qué acantilados. Yo estoy justo aquí. Fijaros qué caída hasta el mar. Es brutal. Esto es increíble. Es un lugar mágico, de verdad. Bueno. Desde que he llegado aquí solo hay una, verás, voy a contar 9 personas, porque para llegar aquí son unos, no sé, 12-13 kilómetros en una carretera solitaria, y con este calor pues no me extraña que solo hayan 9 personas o 8, no sé, ya no me acuerdo. Bueno, descansa un poco y voy a intentar seguir. Venga pues. Camino de vuelta, de regreso, con el faro de Barbaria al fondo. Y nada, me queda un largo camino todavía. Ritmo lento, sin excesos, y ahora que empieza ya a partir de las 6 a bajar un poco la temperatura, pues nada, aguantar como se pueda y nada. Uf, cómo pesan las piernas. Venga, la energía de Formentera es algo especial. Venga. Bien, pues nada, antes de afrontar la segunda y última noche, ha llegado un momento en el que pues ahora mismo no puedo continuar, por lo tanto, lo que voy a hacer, bueno, lo que he hecho ya, he encontrado aquí cerca de la carretera un bar con, bueno, donde estoy ahora, con los taburetes, y he decidido parar un rato. No sé si estaré media hora, una hora, no lo sé, porque ahora ya, por suerte, ya ha atardecido, ya no hace tanto calor, pero bueno, en cuanto a la energía mental pasable, pero física, estoy al borde del caos, ¿no? Entonces, bueno, antes de que la cosa vaya más, pues prefiero parar, descanso un ratito, comeré algo seguramente aquí, y luego ya cuando empiece la noche, pues intentaré pasarla lo mejor posible, haré los kilómetros que pueda, si es que puedo, y luego ya de noche, pues también descansaré como ayer, intentaré dormir algo, y a ver si consigo llegar al amanecer, y a partir de ahí, pues nada, serán, creo que sobre las 10 de la mañana es cuando se acaba
el plazo previsto. Pero bueno, ahora no me preocupa esto, lo que me preocupa es que pueda recuperarme, a ver si ahora me inyecto un poco de energías, voy a comer y haré un poco de yo mismo de masaje en las piernas y a ver qué pasa, ¿vale? Venga, hasta ahora. Bueno, no sé si veréis algo, no veréis nada, pero bueno, estamos ya en plena noche, iniciando la segunda noche y última, con mucho mosquito, pero bueno, el problema es que no me ha salido ningún repelente, pero la verdad es que nadie me ha avisado de que había aquí tanto mosquito. Bueno, pues antes he tenido que parar un buen rato, descansar, comer un poco, porque no podía continuar. Y ahora, bueno, después de un buen rato, he comido algo, y ahora voy trotando a ratitos, caminando, la noche se va a hacer larga, pero bueno, intentaré, pues eso, si no puedo correr, porque hay ratos que no puedo correr, pues nada, camino. Lo que pasa es que como no tengo protección contra los mosquitos, veremos cómo amanece mañana. De momento, el tirón o lo que sea que tengo aquí en el glúteo izquierdo, ahora mismo no me molesta, pero hay ratos que me da dando pinchazos. Y cuando pasa, pues tengo que parar. Bueno, parar. Voy caminando y vamos haciendo. Y esta noche me voy a quedar por aquí, por zonas más o menos urbanas. Gran parte de la noche en zonas, es que voy respirando y me voy tragando mosquitos, en zonas más lejanas de los núcleos urbanos, pero hoy prefiero quedarme en zonas más próximas. Bueno, voy a ver cuánto aguanto al trote y si no, pues nada, voy caminando. Bueno, sigo ahora por un carril bici. A ver, aquí hay bastante tránsito. Esto es una carretera, digo yo, que será secundaria. Y de momento, pues, al menos uno tiene la sensación de que va acompañado. Aquí, de todas formas, en Formentera, a mí nadie me ha avisado, pero aquí te comen los mosquitos, ¿eh? Y contra esto, la verdad, contra esto es que no iba preparado, ¿eh? Hay mucho mosquito, a mí no me acostumbran a picarme los mosquitos, pero la noche de ayer tiene una explicación, porque estaba en el estanque, pero aquí ahora, en la zona, digamos, urbana, y ahí mucho mosquito, yo me pico dos o tres, y contra esto no llevo ninguna protección, y la noche va a ser muy muy larga, y cuando me pare, porque me tendré que parar a descansar, a ver cómo me protejo yo de los mosquitos. Ya veremos. Bueno, no sé qué pensar, tampoco quiero adelantar acontecimientos. Bueno, de momento, mientras la pierna no me moleste en exceso, no me den los pinchazos, intento trotar, y cuando me agoto camino, y si veo que la cosa va más fuerte, pues entonces me paro, descanso un poco, e intentaré continuar, y luego, más tarde, cuando ya
estoy agotadísimo. Pues pararé, descanso pronto. De momento, estoy tragando mosquitos todo el rato. De momento sí para. Tengo que correr con la boca, bueno, normalmente corro con la boca cerrada, pero como voy hablando, de vez en cuando me encuentro dos mosquitos de frente. Creo que me voy a quedar por esta zona toda la noche, porque al menos hay movimiento. Bueno, como estaba en un paso de cebra, pues me dejaban pasar, pero no. Voy a quedarme por esta zona de aquí. Venga, sigamos. Que de momento puedo aguantar al trote un ratito más. Tengo una zona con más luz, así que voy a pasar ahora. Lo malo que tiene esto es que, claro, al quedarme por zona urbana es todo asfalto, pero bueno, da más seguridad y sobre todo, si necesito algo, pues siempre puedo encontrar algún recurso de emergencia. Que si estoy por el campo libre y allí no hay ninguna posibilidad. Bueno, ahora voy a caminar un poquito. Hay mucha humedad, ¿eh? Aquí es un tema mosquitos y tema humedad, que tengo la piel empapada. No hace calor, pero la humedad es una humedad brutal. Bueno, pues nada, sigo un ratito caminando y luego trote, caminar, trote, a ver si podemos pasar la noche así. Venga, nos vemos, ¿eh? Venga. Bueno, buenos días. Esto se está acabando. Estoy en uno de esos caminos, días verdes,
he intentado, como creo que os dije en el vídeo de la noche anterior, no alejarme demasiado de la zona urbana. Y bueno, en fin, son muchas cosas, tengo un poco de lío mental, pero en fin, creo que en pocos minutos ya se acaba el plazo. Y bueno, estoy contento, estoy interiormente satisfecho de con más pena que gloria, pero bueno, haber completado el tiempo previsto. Pero bueno, ahora tampoco creo que sea momento de hacer un análisis a fondo, porque tampoco estoy yo en condiciones ni mentales ni físicas. Esta segunda noche, a pesar de que, como os he dicho, he estado en cerca del núcleo este urbano de San Fernán, pero me ha hecho larguísima. Bueno, lo cierto es que ya llevo unas cuantas horas que literalmente no puedo correr, pero bueno, ya eso no me preocupa en exceso, porque ya entraba por dentro de todo lo previsto. En fin, lo que sí que me preocupa más ahora mismo es que pueda haber generado alguna, bueno, no generado, ya estaba tocado, ¿no?, alguna lesión en el talón izquierdo, pero bueno, ahora mismo no, tampoco le voy a dar demasiadas vueltas al tema. Voy a ir en pocos minutos. Esto se acaba y tendré que ir procesando muy lentamente todo lo que se ha experimentado. Pero bueno, no deja de la primera valoración así espontánea, no deja de ser esta una isla increíble, como creo que ya he dicho en alguna ocasión. Que emana una energía especial para mí. Y bueno, la zona de los faros, de las torres, los acantilados. El otro día estaba literalmente alucinando en esos acantilados que están prácticamente cortados en vertical, un agua azul intenso, es brutal. Por lo demás, bueno, se ha conseguido completar el reto, bueno, más que reto, experiencia, y la excusa ha sido que todo esto que hemos hecho haya servido para que toda la gente que nos ha seguido en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, pues que no conocían algunos detalles de lo que representa ser diagnosticado con diabetes, por lo menos ahora tengan un poco más de información y sean un poco más conscientes de lo que significa precisamente el diagnóstico de esta enfermedad. Y bueno, por lo demás, pues nada, aquí estamos apurando estos últimos minutos. Hoy suerte que ya no tengo que continuar, porque he pillado los tres días, o los dos días, bueno, hoy también hay más calor en la isla. Y esto parece que es un poco el sino que tengo ahora. Digo, bueno, haré cada año, llevo ya unos cuantos años, lo haré hacia final de septiembre, porque ya el primer reto que hice en el desierto de los Monegros fue en agosto, y aquí fue el acabose. Y nada, septiembre,
absolutamente temperaturas de 30 grados para arriba. En fin. Bueno, ya no me extiendo más. Ahora la mente la tengo un poco liada, tengo muchas ideas, muchas cosas. En fin. Lo que me preocupa más es la evolución de mi talón izquierdo, que, bueno, ahora evidentemente voy a descansar unas semanas a ver qué pasa. Bueno, pues nada, os dejo porque en cosa de minutos ya haré la parte final del vídeo. Esta experiencia en Formentera, Ofiusa Endurance Experience, que es un punto indeterminado, es una de las vías verdes que pone Camino Escamarí, y aquí se acaba el plazo, las 48 horas que he estado aquí recorriendo la isla. Y bueno, ahora es demasiado pronto para hacer quizá un balance pormenorizado, pero hasta aquí hemos llegado. Yo creo que así a vuela pluma estoy contento. La experiencia realmente a nivel personal ha sido increíble. Esta isla, como ya he dicho en otras ocasiones durante el vídeo, para mí tiene emana una energía especial. Bueno, la verdad es que tengo un globo en la cabeza, me disculparéis, porque diría muchas cosas y ahora mismo me cuesta organizar un poco los pensamientos. Bueno, en principio, Ofiusa Endurance Experience, para una campaña que hemos desarrollado en estos últimos prácticamente 3-4 meses. Ahora pasaron las bicicletas. Para sensibilizar de alguna forma, para dar información a las personas sobre lo que significa el hecho de ser diagnosticado de diabetes. Diabetes es una enfermedad que, si se controla, no... Estos son los mosquitos, ¿eh? Si se controla no es mortal, pero si no se controla, pues sí, lo es. Personas mueren cada año a consecuencia de complicaciones de la diabetes, y con toda la campaña que hemos desarrollado en internet, Facebook, Twitter, Instagram, radio, televisión, y hemos conseguido que algunos de vosotros seáis un poco más conscientes del control, una vez uno ha sido diagnosticado, sobre todo de la prevención, con estilos de vida saludables. Con todo eso, si algo hemos conseguido, todo esto habrá valido la pena, que de cualquier forma lo ha valido. Entonces, mi agradecimiento básicamente a la Asociación de Diabetes de Cataluña, a Ascensia Diabetes Care y a Selfargom, que han sido las tres referencias, el núcleo principal de nuestro reto, y por supuesto a todas las marcas, firmas que han aportado su material para que durante los entrenos previos hasta el día de hoy, pues hayamos conseguido llegar a este punto. Iré explicando más cosas en los próximos días. Ahora lo que voy a hacer es hacer un alto, porque tengo que mirarme el problema este que tengo en el talón izquierdo. La verdad es que, como antes decía, llevo ya esta noche prácticamente gran parte de la madrugada y las horas de ahora sin poder correr. He ido caminando lo más rápido que he podido. Pero bueno, el balance es positivo y os iré dando más información en estas próximos días, próximas semanas. Así que gracias a todos, gracias a la Asociación de Diabetes de Cataluña, Ascensia Diabetes Care, Ascensia Gom, y no sé lo que pasará en un futuro. De momento,
hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a todos.